colors. ...44.000 espectadores para este estadio... ...pero después le van a reducir al Mordovia Arena... ...la capacidad programada para la Copa del Mundo... ...para que pueda albergar los partidos de la Liga Local. Y sí, no sé por qué... ...porque más o menos estos estadios... ...casi siempre tienen esta cantidad de público... ...¿cómo van a hacer para achicarlo? La Selección Colombia saldrá al terreno de juego con este 11. Veamos esta formación que ilusiona... ...con un partido interesante, 4-5... Uno que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio ahí va, habilitado para definir. Colombia atacando. Ahí está Falcao. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Takashi Inoue. Shinji Kagawa. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Juan Cuadrado. Cuánta posibilidad de generar algo. Le está quedando Zapata. Juan Cuadrado. Avanza el equipo colombiano. Y la pelota que sale disparada. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Santiago Arias. Juan Cuadrado. La pelota se va fuera nomás. La verdad que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Mira, Benito, por allá. La esquina de allá. No, no, sí, aquella esquina. Sí, sí, la estoy viendo. ¿Qué pasó? ¿Viste cómo cantan esos? Y le falta la guitarra nomás. Transporta la pelota y se metió por ahí. Okazaki. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Corta bien esa pelota. No puede controlar el balón. Nagatomo. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Ataque y recibe apoyo. James. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Entra el jugador y quizá tenga una. Rodríguez. Santiago Arias. Sigue sin parar, gana. Se arma y le pega. Nuevamente el arquero, estado excepcional. Llegó la bocha al área y la rechazan. Llega cortando bien y recupera. Falcao. Pelota al palo y adentro. Si eran de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito, pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Y en la grada no van a parar de cantar ni bailar después de este gol colombiano. Estos muchachos andan regalones hoy. Se acerca zona de ataque. Se le escapa la pelota después de la entrada. Makoto Hasebe.
Nagatomo. Juan Cuadrado. Radamel Falcao. Entra en zona de peligro. Le saca la pelota que sigue libre. Le pega. Gran trabajo del arquero japonés. Keisuke Honda. Ahí nos muestran el tiempo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ojo con esto. Zapata con un... bueno, zapatazo arriba. Rodríguez. Saca. Hay ganador parcial por ahora el arco. Se mueve la pelota para arrancar el segundo tiempo. Si es igual que el primero, va a ser espectacular. Keisuke Honda. Fácil recuperación del balón. Aquí puede haber una oportunidad. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Habrá saque de meta. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y así patea. Cuadrado. Ojo que se viene, y bandera levantada. Abel Aguilar. Radamel Falcao. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Makoto Hasebe. Radamel Falcao. Avanza el equipo colombiano. Santiago Arias. Lateral para Colombia. Juan Cuadrado. Interceptando el pase. Se viene el saque de meta. Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio. Nagatomo. Makoto Hasebe. Shinji Okazaki. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Transporta la pelota a zona de ataque. Makoto Hasebe. No llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Colombia atacando. Ahí se viene James. James para definir. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto el marcador está 2-0. Shinji Kagawa. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Parece un cambio esperanzador. Le resultará al técnico. Yuto Nagatomo. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Juan Cuadrado. A ver si logran sacar ventaja de este lateral. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Ahí va la pelota.
Rechaza el arquero y sigue. Ahí está James. Es un cabezazo fantástico. Cuando la pelota está en el aire, la venía buscando, se encontraron como un imán. A mí me parece que esto lo entrena durante la semana, ¿eh? No puede haberse creado por instinto en este partido. Tocó en su cuenta, el equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Se acerca a zona de ataque, como robarle un caramelo a un niño. Frank Fabra. Radamel Falcao. Se viene acercando James Rodriguez. Gran centro. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Le puede meter un bombazo James! ¡Pica en esa pelota! ¡Le dio el poste! ¡El balón está suelto! Así llegamos al final del partido. Buena victoria.